Esta información es de interés para los usuarios de la mensajería celular. WhatsApp anunció que a partir del 8 de febrero cambiará sus políticas de privacidad. José Miguel Polanco, ¿cuáles serían esos cambios? Mire, Catalina, esos cambios prácticamente se basan en dos puntos esenciales. El primero, esta plataforma va a poder acceder a la información de la cuenta de todos sus usuarios. ¿Eso qué significa? Que van a poder tener el teléfono del móvil de cada una de las personas, el nombre del perfil, imagen y descripción que incluya a la persona. En cuanto a los mensajes, la plataforma señala que van a continuar siendo cifrados, es decir, que no tienen acceso a lo que habla la gente comúnmente, pero lo que se han dicho es que van a poder tener los contactos que tenga esa persona guardados en su celular. ¿Saben los colombianos que WhatsApp cambiará su política de privacidad a partir del 8 de febrero? Pues no las tengo en conocimiento de edad. ¿Por WhatsApp no? Pues la verdad no las he leído y no, pues a mi WhatsApp todavía no ha llegado ninguna actualización. La verdad no he tenido mucho conocimiento de eso. La aplicación de mensajería instantánea les notificó a sus usuarios en la misma aplicación una serie de cambios en sus términos de servicio que muy seguramente usted ya aceptó o de pronto no le han llegado. ¿Cuáles son? Bajo el consentimiento del usuario, esta empresa va a compartir con otra empresa del grupo Facebook información del usuario, ¿no? De la persona que utiliza WhatsApp. Por ejemplo, información relacionada con los contactos, con quienes hablamos, no la información en sí, los mensajes, porque eso va a permanecer de manera cifrada, pero sí con quién hablamos. Pero ante este cambio, expertos en ciberseguridad recomiendan no almacenar o tener toda la información en una sola aplicación. Tal vez una de las recomendaciones es buscar alternativas. Por ejemplo, empresas como Telegram, empresas como Signal, que también brindan muy buenas opciones para chatear con otros usuarios. El tema es que tal vez no sean servicios tan masivos como WhatsApp. ¿Pero qué opinan los usuarios de este cambio de política? Siento que a veces no hay privacidad en el WhatsApp. Sería bueno y sería malo a la vez. Sería bueno porque tendría información guardada, pero también sería malo porque ellos se quedarían con partes de mi privacidad, con cosas privadas mías. Pero en ese caso sería como, yo sí las aceptaría por mi parte. Finalmente, la aplicación de mensajería también accederá a la información del nivel de batería de su celular, la intensidad de la señal, cuál es la versión de la aplicación que tiene, el operador de telefonía que utiliza, qué datos del navegador usa, su número telefónico e idioma. Si usted tiene alguna duda sobre esta nueva política de privacidad, lo puede consultar principalmente en la página oficial de esta aplicación. Es importante recordar que esta es una de las más utilizadas en el mundo. Tiene más de 200 millones de usuarios. José Miguel Polanco, Noticias Caracol.